Hello, my name is Ulysses. I am 30 years old. I am the waiter. I am regular customer. I am Martin Salat. Hi, I am 13 years old. I consumer. Hi, I'm Marta. I'm 20 years old. I am the owner of the Francis Martin Salat. My favorite food is kiwi and my favorite drink is coke. My favorite food is pizza and my favorite drink is Nestle. My favorite food is macaroni and my favorite food is coke. ¿Qué es una dieta? Una dieta es un conjunto de sustancias las cuales componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Cada uno es lo que come. Las formaciones de nuestro cuerpo y nuestra salud depende de lo que nos estemos alimentando desde que somos pequeños. Y los alimentos que necesitamos, pues como no hay ningún alimento que podamos tomar actualmente que no sea completo, tenemos que comer de forma variada para tener todo lo que necesitamos. ¿Por qué es mala la comida basura? Provoca fatiga y debilidad. La comida basura, como parece nutrientes esenciales que el organismo necesita para la salud y funcional, de forma que no tengamos energía. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Puede causar diabetes tipo 2. Como este tipo de comida no tiene fibra, su consumo lleva directamente al aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Peso de peso, sobrepeso o obesidad. Esto además también se puede evitar si seguimos además de una buena dieta, se puede evitar si se realiza ejercicio físico, para así poder tomar la grasa que nos sobra, que nos aporta alrededor. Enfermedades digestivas. Cáncer y otras enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre dos enfermedades que son causadas algunas veces por culpa de una mala dieta. Obesidad, ¿qué es? Patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación excesiva de peso en el cuerpo de grasa no solamente se puede causar por culpa de una mala dieta, sino que también puede ser por culpa de la genética. La obesidad puede provocar diferentes síntomas. Las consecuencias del sobrepeso no se limitan simplemente al cuerpo, sino que también pueden influir en la parte social y del humor. Algunos síntomas de la obesidad son, por ejemplo, molestias articulares, ya que el peso no puede ser que no se sobrepeso no se cargue correctamente en cada una de las partes del cuerpo y puede provocar dolor sobre todo en la espalda, rodillas y anorexia. ¿Qué es? Es un trastorno alimenticio caracterizado por la disminución de masa corporal, acompañada de un adelgazamiento extremo, que lleva al individuo a tener un gran miedo de comer, de adquirir peso. No solo se causa por culpa de una dieta errónea, también puede causarse por culpa de algunos cánones estéticos. Los síntomas muchas veces se producen porque la persona se ve muy obesa cuando realmente lo que es está realmente anorexica y bueno, esto puede causar muchos problemas. A continuación, ahora vamos a mostraros tres datos que a los tres nos parecieron muy interesantes. La evolución de los seres vivos es teórica, que significa que obtenemos la materia orgánica de otros seres vivos para así poder nosotros sobrevivir. Antes del descubrimiento del fuego nos alimentábamos de hace 5 millones de años de brotes tiernos, vegetales blancos. La agricultura y la ganadería se descubrieron hace unos 3.000 años en el Oriente Medio. Esto supuso un gran cambio ya que nos hicimos sedentarios. En las primeras civilizaciones urbanas también comían galletas, aceitunas, higos, pescado, queso, poca carne, también bebían agua con miel y vino mezclado con agua. En la edad de bronce ya se cultivaban vides.
En la antigua Roma, el aceite, además de dicho aceite para cocinar, también se utilizaba para protegerse del sol y para cuando para hacerse manos voladizas en la pelea. En los banquetes se comían cosas como higo africano, lengua de flamenco o budín cartaginés. Hemos hecho algunos juegos que el primero es decir un alimento y colocarlo en la caloría que sea. Nosotros vamos a jugar entre nosotros. Ahora también. ¿Qué pasa que lo digas con una hamburguesa? Pues yo creo que la hamburguesa tiene 2 centímetros. ¿No? ¿Y 200? Sí. ¿Y por qué crees que tiene 200? Porque al ser comprado en un sitio y no tiene, no tiene lo mismo. A ver, tiene más grasa y tiene. Ulises, ven. ¿Cuánto crees que tiene una magdalena? La magdalena tiene. ¿Lo que es? ¿63? No. ¿175? ¿Y por qué crees que tiene 175 calorías? Pues porque tiene mucha grasa. El otro juego es coger un alimento y decir si es sano, si es sano o en la basura, si no es sano. ¿Y por qué se en el banco también? Yo creo que va en el. ¿Por qué? Porque tiene alimento ecológico y tiene menos grasa que una pizza que compramos en el servicio. ¿Y porque como esa pizza es comprada tiene más conservantes y eso puede afectar a nuestra salud. Ahora vamos a enseñar nuestro ejemplo de un restaurante de comida saludable. ¿Tenéis un momento? Sí. Como soy cliente habitual de Walter Salad, quería comentarme cómo se ha abierto una página web. ¿Queréis ver la línea para ti? Vale. Tenéis por ahí. Mira, en la página de personal, como el nombre indica, podéis saber cuánta gente hace posible que el establecimiento funcione. En la página de menú podéis saber. Tenemos la tapa, el primer plato, el segundo plato, los postres. Y bueno, como podéis. ¿Hay que la tortilla es el plato recomendado? ¿Eso qué significa? Significa que es el plato que más le gusta a la gente. Y en la página principal hemos subido el vídeo de cómo se hace la tortilla para que podáis poder hacerlo vosotros también en vuestra casa. Muchas gracias por tratarnos de nosotros. Hasta luego. Vale, adiós. Ahora vamos a dar nuestra conclusión. Mi conclusión es que con este proyecto sabemos dividir lo que es comida que no puede ser buena para nosotros y la que sí puede ser buena. Y mi conclusión es que he aprendido cuál es la comida basura y cuál es la comida sana, la que tengo que comer y la que no tengo que comer. Mi conclusión es que me he dado cuenta de la comida que hay en diferentes sitios y las grasas que tiene cada comida. Ya, como que tenemos que llevar más cuidado con lo que comemos. Sí. Muy bien. Vale.